Lorena Robles, coordinadora general de la Asociación de Mujeres Trasciende, integrante de la Asociación de la Alianza Política Sector de Mujeres, de la Agenda Política Mujeres en la Diversidad, y soy vicepresidenta de la Asociación Política Caminemos. Para nosotras como mujeres guatemaltecas, el evento electoral ha sido como muy complejo, muy atípico. Nosotras dentro de los movimientos de mujeres y feministas en algún momento, en el 2019, como para tenerlo de base, nos planteamos no votar como organizaciones de mujeres. Ya dejamos como a la libre, digamos, a la población que decidiera su voto. ¿Por qué? Creíamos que eran unas elecciones que no valían la pena en esas condiciones el poder asistir a las urnas o ir a votar. Sin embargo, Guatemala en estos últimos años, en este periodo 2019 que fueron electos a la fecha, nos hemos encontrado con un país cooptado a nivel general, manipulado con un sistema de corrupción nefasto, donde cada vez la población y especialmente las mujeres nos han llevado a un mayor empobrecimiento. Entonces, de cara a este evento electoral, nos propusimos hacer un llamado y hacer un llamado a la participación específicamente de las mujeres. ¿Y por qué? Porque las mujeres constituimos el 54% de ese padrón electoral. ¿Qué quiero decir con el padrón electoral? Que somos las mujeres que decidimos tener un empadronamiento, es tener como esa boleta para ir a votar, ¿verdad? El día de las votaciones, que nos da como ese derecho y ese ejercicio ciudadano, pues conformamos ese 54%. Desde el 2011 a la fecha aproximadamente, nosotras hemos sido la mayoría de población, las mujeres, las que hemos tomado las decisiones de quién llega al poder, por llamarlo de esa manera. Lamentablemente, creo que no hemos tenido la información adecuada para contar con un voto informado y responsable. Entonces nos dimos la tarea de hacer llamados a la participación desde nuestro posicionamiento, que puede ser de izquierda, centroizquierda o progresistas. Nos propusimos de 30 partidos políticos que iban a participar este 25 de noviembre, que acaban de ser nuestras elecciones. 5 partidos eran los únicos que para nosotras podían ser una opción diferente. Somos conscientes que la izquierda y los partidos progresistas todavía nos tienen pendientes agenda a favor de las mujeres. El hecho de que sean partidos de izquierda y progresistas no garantizan que hayan avances a favor de las mujeres. Nos tienen todavía agendas pendientes que nosotras nos hemos planteado darle seguimiento y esta vez sí involucrarnos de lleno en la participación política de las mujeres, pero no solo desde diferentes espacios de tomas de decisiones, sino que también en los espacios de partidos políticos para irlos monitoreando, para ir fiscalizando realmente qué están haciendo a favor de las mujeres. Tomamos la decisión de hacer llamados, de participar, de entrevistar a candidatas, mujeres que fueran parte de estos 5 partidos políticos, que nos dijeran cuál era la propuesta que tenían a favor de las mujeres. Y de verdad llama mucho la atención cómo las mujeres, a pesar de que son de 5 partidos diferentes, a la hora de sentarse al frente, coinciden. Las mujeres coincidimos en la agenda a favor de las mujeres. Las mujeres nos complementamos y eso nos llama la atención y nos deja como una gran lección de que sí se pueden hacer alianzas, sí se pueden hacer coordinaciones que fortalezcan esa participación y esa demanda que viene aquejando a las mujeres y que nos viene empobreciendo y que lamentablemente seguimos viviendo en un país altamente violento para las mujeres. Con esto quiero decir que sí hay posibilidades de que las mujeres de los diferentes partidos y principalmente de estos 5 partidos puedan estrechar y puedan llevar una agenda feminista, una agenda desde las mujeres que vayan con los avances de la agenda de las mujeres. Lamentablemente, este periodo, esta administración del Congreso, del Senado, como le querramos llamar, o del ente legislativo, no tuvimos ningún avance. Ninguna ley a favor de las mujeres fue aprobada durante estos 4 años. Al contrario, estuvimos con una agenda de retroceso, de derechos de retrocesos. En el año 22, las organizaciones y los movimientos LGBTIQ
salieron a las calles a defender una iniciativa de ley denominada la 5272 que atentaba contra la familia. Y hablo que atentaba contra la familia porque invisibilizaba, no miraba la diversidad de familias que somos acá en Guatemala. Hemos hecho algunas investigaciones y hay algunos datos de algunas instituciones donde reflejan que en Guatemala hay 14 formas diferentes de familia, ¿verdad? Y en esta iniciativa de ley que pretendían impulsar dentro del Congreso, partidos, diputadas y diputados ultraconservadores, donde solo reconocían a la familia tradicional de papá, mamá e hijos, ¿verdad? Entonces, esto no puede ser posible porque somos un país diverso, somos una población rica en esa diversidad, tanto de familias como diversidad sexual, como en edades, como de culturas, como en idiomas, y que no podemos ser no vistas, no miradas. Y mucho más para las poblaciones subrepresentadas, tampoco nos vemos reflejadas en esos partidos políticos y en esas candidaturas que se lanzaron para este evento electoral. Lamentablemente, mujeres sí participaron más en espacios de las municipalidades, del poder local o de las corporaciones municipales, pero en espacios no elegibles, ¿verdad? Seguimos siendo rellenos para los partidos políticos y las mujeres siempre estamos teniendo esa esperanza soñadora de que sí estamos siendo tomadas en cuenta, de que sí estamos en un partido político y resulta, oh, qué sorpresa, que solo nos usan de relleno como tal. Se monitoreó durante este periodo las inscripciones de las mujeres que estaban en los diferentes partidos políticos y resulta que la mayoría son mujeres las que quedaron en sus casillas vacantes, o sea, no fueron inscritas al final porque no contaban con todos los requisitos para poder ser inscritas. ¿Qué significa esto? Que los partidos políticos no se han dado la tarea, no han querido asumir esa responsabilidad de fortalecer los liderazgos dentro de los partidos políticos, dando información a las mujeres para que puedan ellas contar con esa información y poder llevar su proceso de inscripción con tiempo. No digamos de información de lo que implica un partido político, de información de lo que implica una campaña política. Las mujeres las dejan solas participando, eso lo vimos nosotras desde el Movimiento de Mujeres y lo vemos con preocupación. Y también nos dimos la tarea desde la Agenda Política Mujeres en la Diversidad, estar en un proyecto impulsado por las Naciones Unidas por ONU Mujeres, que era una aplicación para poder reportar y denunciar la violencia política contra las mujeres, que lamentablemente tampoco le hemos dado como ese impulso y ese fortalecimiento a ese reporte de esa violencia política contra las mujeres, que no solamente son para las mujeres que participan en partidos políticos o que son afiliadas de partidos políticos. También implica una violencia política contra las mujeres el no dejarlas ejercer su derecho al voto, ¿verdad? La familia. Muchas veces las mujeres son las que nos quedamos en casa mientras todo el resto de la familia se va a votar. Y nos quedamos en casa porque hay que preparar la comida mientras todos y todas van a votar y regresan. O si hay una persona con discapacidad que complica la movilidad, entonces prefieren dejarla en casa y que no vaya a votar. O sea, hay varias condiciones que limitan la participación, no solo, insisto, en partidos políticos, sino que en el ejercicio de su derecho ciudadano a poder ejercer, en este caso, un voto como tal. Eso nos hemos enfrentado como mujeres, desde las organizaciones de mujeres, fuimos muy creativas haciendo campañas desde las redes sociales, informando, dando detalles, dando rutas de cómo votar, qué implicaba votar, cómo ir a votar, cómo hacer en las papeletas para votar, que podíamos votar para diferentes partidos, que no nos podían obligar, que el voto es secreto y que nadie podía obligar y comprar ese voto.